Obvio que sí, aquí está. Blusas, ropa de entrenar, saquitos, más blusas, pantalones, vestidos, chaquetas, zapatos. En mi cuarto no ocupo todo, entonces me tocó utilizar este closet también y me tocó utilizar también este otro closet. Mi cama, mi tocador, la neverita donde guardo todos mis productos de skincare, un ventilador, porque aunque ustedes no lo crean, a veces hace un calor, una sillita, el baño y el vestiario. Estamos aquí, vean, aquí está la ducha, la tina, el butaco para hacer popis, la taza, los lavamanos, los pañitos, el cepillo de dientes, aquí guardo mis cosas y listo. ¿Por qué dos lavamanos? Porque algún día sueño con una pareja y nos podamos cepillar los dientes juntos todas las mañanas, todas las noches, en todo momento. Y pues en realidad en estos días que estuvo Gracie, ella se lavó sus dientes ahí y yo aquí, y fue lo máximo. Por eso es mejor tener dos lavamanos. Yo lo pongo así. Así, me siento así y hago así. La gente no lo sabe, pero esta es la mejor manera para hacer popis. Yo sufría mucho de estreñimiento, demasiado. Ya se me quitó porque ya tengo una alimentación balanceada y pues ya no lo necesito, pero quedé con la maña. Así que utilícenlo, me van a amar, van a cagar delicioso. Este es uno de los cuartos de visitas, obviamente con su baño y el otro. Pero casi siempre cuando es visita tipo Gracie, alguna amiga o mi prima, duermen conmigo.